Pero muy buenas noches, amigos y amigas. Es una alegría hoy llegar nuevamente hasta sus hogares. Hoy lunes 13 de agosto y aquí Fernando con un poquito de lluvia ahora en la tarde que nos ha regalado el Señor y bueno, y ahorita sentimos un poco el calor, ¿verdad? Sí. Fernando, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, padre, y buenas noches la invitada, doña Yatsun. En realidad son bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? En otros lugares hay sequías enormes. Exactamente. Bueno, muy bien, y se acerca el Día de la Madre, Fernando, 15 de agosto, ¿verdad? Sí, eso también nos recuerda las misas que hay en San Antonio. Al final del programa vamos a hablar un poquito, nada más mencionar los horarios de la misa. Pero bien, amigos y amigas, desde ya agradecerles porque siempre hay mucha gente que está siempre observándonos ahí por la pantalla de su computadora o de su tablet, y estamos muy contentos y siempre hacemos un esfuerzo grande para poder poder informarles, para que juntos reflexionemos y para que podamos ir construyendo. Hoy tenemos una invitada muy especial. Bueno, yo voy a decirle a ella que se presente y nos diga un poquito del tema que vamos a reflexionar sobre hoy. Muchísimas gracias, padre. Bueno, muchísimas gracias a todos desde sus hogares. Como decía Fernando, justamente llenos de bendiciones y demás. Mi nombre es Jackson Víquez, yo soy psicóloga y soy psicopedagoga. Durante muchísimos años me he especializado en el tema de niñez y justamente hablando de juventud y familia y de la importancia de los buenos patrones en familia, de las buenas relaciones, de los vínculos adecuados, es que vamos a hablar un poquitito hoy del tema de manejo de límites en el hogar, sobre todo de padres a hijos, y cuando estos límites se convierten en un problema o traen crisis en los hogares, porque sentimos que perdemos el control como padres y nos sentimos frustrados, con culpas, manejamos muchísima ira y demás con respecto al no poder justamente llevarlos a cabo como esperamos. Y no tenemos la reacción que al final de cuentas hacen nuestros hijos, que fue la bendición que nos dieron a cargo y pues nuestra misión más grande de vida, ¿verdad? Muy bien, entonces, atención, si usted está ahí, mamá, papá, deje lo que está haciendo. A veces me dice, padre, yo veo el programa mientras estoy haciendo, bueno, hoy queremos, mientras estoy haciendo algunas otras cosas, bueno, hoy queremos que, sobre todo si tiene niños de pequeños, adolescentes, bueno, de toda edad, pero especialmente eso, que a veces son los que por lo menos más cuestan o es más difícil, entonces que pues ojalá podamos sacarle mucho provecho a este programa, y hoy que está la especialista acá, que ella pues nos vaya a iluminar. Vamos a empezar de por qué es importante que haya límites en una estructura familiar, hablando. Ok, padre, vamos a empezar diciendo que, bueno, que en sociedad, en términos generales, siempre tenemos el cómo manejarnos, el por qué regirnos de esta forma o por qué por aquí sí o por aquí no. Entonces es importante que lo primero que tengamos muy claro es que somos seres sociales, que como seres sociales vamos a responder a diferentes conductas o a diferentes ámbitos de acuerdo del lugar donde estemos. Ajá. Y el primero y el más importante, el pilar definitivamente, debe ser la familia. Al ser la familia, el pilar número uno es donde por primera vez vamos a empezar a conocer las normas y las reglas y los valores acompañados de los mismos, dados por papá y por mamá. Por eso es tan importante que papá y que mamá tengan claro cuál es su rol dentro de la familia, y que dejemos las culpas de lado y que más allá de eso hagamos una revisión muy importante de nuestros patrones de crianza. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que nos demos el permiso de crecer. Muchas veces decimos, bueno, es que conmigo funcionó esto o conmigo funcionó esto otro, entonces lo voy a reproducir igual. Ajá. Pero también esta forma o esta otra forma trajo consigo mucho dolor. Claro. Hoy por hoy aún se guarda mucho dolor con respecto al cómo me educaron, al cómo me criaron y algunas conductas que hoy podríamos llamar no adecuadas dentro del ambiente en el que nos encontramos. Entonces, el primer paso es darnos permiso de hacerlo diferente. Reconocer que papá y mamá lo hicieron de alguna manera, que eran los recursos que tenían, agradecerlo, valorarlo, bendecirlo y hacerlo distinto. Que estamos en otro momento histórico. Absolutamente. ¿Verdad? En otro. Muy bien, recordar, Fernando, el teléfono para que puedan hacer, bueno, pueden escribir a través de la página web o en el Face, y si no, también, Fernando, es el 8830-1549, o le pueden enviar cualquier comentario también al Padre Oldemar al
88319148. Cualquiera de los dos puede ser usado para sus mensajes, o a través de belendigital.net o a través de Belén Digital en Facebook y otros más ahí. Muy bien, el 88301549. Vamos a utilizarlo bien para que hagan sus preguntas, y si no, pueden escribirnos al Face ahí también, ¿verdad? Muy bien. Teníamos ya ese primer paso, ¿verdad? Entonces decía de darse el chance, porque vivimos en otro contexto sociocultural completamente diferente, ¿verdad? Hacer esa revisión, que es importante reconocer cuáles son mis patrones de crianza, reconocer qué fue aquello que yo que no me gustaría reproducir, qué fue lo que me trajo tanto dolor, qué me trae dolor aún actualmente, poder reconocerlo y poder hacerlo distinto. Uh-huh. Ahora, aquí es muy importante que en este reconocimiento muchas veces decimos, no, es que yo, a mí me criaron en un sistema completamente riguroso, uh-huh. De reglas muy fuertes, no había negociación, uh-huh. de límites extremos, quiero ser completamente distinto, y entonces nos vamos al otro extremo, y lo hacemos completamente sobrepermisivo. Uh-huh. Y aquí es interesante también que nos cuestionemos qué es lo que estamos buscando, y qué es lo que queremos establecer, uh-huh. Cuál es esa media que queremos para nuestros hijos, uh-huh. y para nuestra familia, porque al final de cuentas este tema definitivamente es un tema familiar. Ajá, y ahí quiero hacerle una observación, licenciada. Uh-huh. Justamente usted menciona, bueno, rápidamente, el error de ser muy permisivo, ¿verdad? O sea, el error de no poner límites. Uh-huh, uh-huh. Ahí está el meollo. Tal vez vivimos, sobre todo la generación de los años, que ahora actualmente tiene 35, 40 años, vivieron una vida extremadamente rígida, muy disciplinada. Y entonces, ante esa situación, lo primero que pensamos es, ya, y mis hijos van a tener una vida diferente porque yo fui malcriado. ¿Será ese un buen razonamiento, licenciada, o estamos ante un craso error de nuestra generación? Claro, nos estamos yendo al otro extremo, y recordemos que en la vida todos los extremos nos traen de una u otra manera algún tipo de daño a nosotros mismos. Entonces, no permitimos que crezca dentro de nosotros ese sistema de crianza con el que nos educaron, pero nos vamos al otro extremo, a un extremo sobrepermisivo, a un extremo donde además, por muchas culpas, papá tiene que salir corriendo a trabajar, mamá tiene que salir corriendo a trabajar, y creemos que por no estar algún tiempo con nuestros hijos, tenemos que generarles todos los permisos, todo lo que quieren, todo lo que creemos necesitan, cuando en realidad es un tema más de amor y más de calidad de tiempo, y nos vamos al otro extremo. Y esto también provoca la misma frustración en los chicos, la misma ira, el mismo enojo, la misma intolerancia, y lo estamos viendo en una sociedad que cada vez, podríamos decir, es menos humana, porque no nos estamos entendiendo unos a otros, no nos permitimos escucharnos, y todo esto refiere a cómo fuimos educados en nuestra infancia, ¿verdad? A donde sentíamos, y actualmente es muy difícil manejarlo porque el adulto razona por naturaleza, y queremos solucionarlo todo mediante razonamientos, y olvidamos esa parte inicial de vida que era sentir, que era toda la parte de sensaciones. Cuando nosotros, papá y mamá, por primera vez nos está diciendo, nos está educando, lo está haciendo mediante su razonamiento, pero en nosotros cae como emoción, cae como sensación. Entonces, de grandes, si no tuvimos límite, nos vamos a enojar con cualquiera, vamos a gritarle al jefe, vamos a retar la autoridad, y no vamos a entender de dónde viene, ¿verdad? Y va a venir claramente de un manejo inadecuado que en algún momento hicimos en casa, ¿verdad? Y por eso la importancia justamente de empezar a tomar el control desde papá, desde mamá, desde mamá, o desde papá, y empezar a aplicar esta serie de límites, empezar a negociar con los hijos. Negociar no significa cambiar metas. Muchas veces en consulta me dicen, pero es que si yo negocio, termino haciendo lo que el niño o la niña quieren. A ver, la meta siempre es la misma. La meta está establecida por papá y por mamá, mediante el saber que por interés superior es lo mejor para ese hijo o esa hija. Lo que se negocia es la forma de llegar a esa meta. Si yo te digo de adolescente, tienes que estar a las 9 de la noche en la casa, yo no voy a negociar la hora, porque esa es la hora que establecimos en familia. Lo que voy a negociar es si te voy a traer, si te venís con un compañero o si te venís con una compañera, y tenés tres opciones para escoger. ¿Okay? Y vos vas a negociar, vos vas a escoger cuál opción es la que es funcional para vos. Pero la meta la establecieron papá y mamá, que son el pilar de toda la familia. Aquí todos podríamos hablar de unas estrategias o herramientas que los padres deben tener a la hora de aprender a negociar para que no sean tan rigurosos a la hora de decir, eso se hace, porque hay padres que no saben negociar. Absolutamente, y hacemos todo lo contrario. Entonces también donde tuvimos a padres muy permisivos,
queremos establecer límites porque sabemos que es una necesidad. Y hay algo que es real, los niños, las niñas piden límites, se necesitan los límites. El tema de darlo todo provoca frustración, provoca confusión en los chicos, porque cuando salgan a tener que defenderse en el mundo, uh-huh, sin querer verlo como algo aversivo, sino como algo de realidad, de uh-huh, algo cotidiano, van a tener que utilizar herramientas uh-huh, de todos los días, uh-huh, ¿verdad? Cotidianas, van a tener que responder a su medio ambiente, uh-huh, van a tener que responder a... Uh-huh. Y eso es muy importante, o sea, recalcar el hecho de que los límites son necesarios en los niños, o sea, los niños necesitan, hay padres que pues a veces perciben eso como de que no, se le quiere dar todo, o sea, se le quiere que haga lo que él quiera para complacer y no, yo creo que hay que los límites sí son fundamentales en todo sistema. ¿Qué haríamos nosotros, verdad, si no hubiera límites entre un país y otro? ¿Qué haríamos si no hubiera límites entre un cantón y otro? En cualquier sistema los límites son una necesidad fundamental, ¿verdad? Y si esos límites no están claros, evidentemente toda la estructura familiar. Sí, Fernando. Tenemos una pregunta de un señor Rolando Sequeira, dice: muy bueno el programa, lo felicito, padre, me está gustando mucho. Acá estamos en familia viéndolo y la pregunta o duda que me nace es la situación que se presenta con el cuidado que hay que manejar a la hora de tratar los niños, a la hora de disciplinar los niños. El cuidado que hay que tratar. Sí. ¿Qué agarra, Fer? A la hora de disciplinar a los niños. Ajá. Esa es la observación del muchacho. Claro, okay. Justamente refiriendo un poquito a esta parte rigurosa y extrema que en, uh-huh, que en algún momento conversábamos, ¿verdad? Uh-huh. Y es el famoso castigo físico, por uh-huh, ejemplo, uh-huh, que hay que tratarlo como es, hay que decirlo como es. Uh-huh. No funciona, uh-huh, ¿verdad? El castigo físico simple y sencillamente no funciona. Uh-huh. El castigo físico lesiona, lastima. Genera miedo, no genera respeto, genera dolor, en años se convierte en herramienta para que los hijos reclamen a sus padres de adolescentes y demás. El castigo físico no es funcional, como uh-huh, tampoco es funcional el otro extremo, que hablábamos un poquito, uh-huh, de padres completamente permisivos, uh-huh, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de padres democráticos, eso es lo que se busca y eso es lo que se quiere, padres que permitan el crecimiento de sus hijos y el desarrollo de sus hijos. Y es que los mismos niños o niñas nos van a ir marcando la pauta. Si nosotros aprendemos a escucharlos, si nosotros aprendemos a darnos cuenta de cuáles son sus formas, sus medios, ellos mismos nos van marcando la pauta. Ellos mismos nos van a decir, yo puedo solo, yo no puedo. Pero si nosotros no los dejamos crecer, es muy difícil. Por ejemplo, es muy frecuente encontrarse padres de niños de 6 años que los bañan, les dan de comer, los visten, les hacen absolutamente todo. Uh-huh. Y cuando llegan al kinder, estos niños tienen serios problemas para relacionarse con el resto de sus compañeros. Y ante la frustración de no poder manejarlo, gritan, muerden, golpean, porque no saben cómo manejarse, no saben manejar su cuerpo, su medio ambiente. Y por eso la importancia de poder establecer el límite adecuado según la necesidad de los hijos, según la edad, conociéndolos. Y ahí las que sufren, bueno, soy testigo de eso, porque las que sufren son las maestras. Absolutamente, absolutamente, porque no solamente tienen a uno, sino que actualmente tienen 25 o 30 en un kinder. Demandante. El niño es demandante por sí. Los maestros, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Bajo esa estructura todavía son muchísimo más demandantes, ¿verdad? Entonces vea qué interesante es eso. Aquí lo hemos dicho bajo qué dinámica natural, ¿verdad? Cuando la madre está embarazada, que tiene el hijo, y después el parto, que es ya como el primer signo natural, que es de expulsión. La mamá siempre va a ir generando esa independencia, ¿verdad? Sin que se sienta como un rechazo, como un tiene que alejarse, pero sin una independencia que poco a poco desde niño pues ya se debe ir adquiriendo, ¿verdad? No, por supuesto, y es una hermosa analogía, justamente porque además desde ese momento se empieza a constituir la personalidad de ese ser humano, uh-huh, uh-huh. ¿Okay? Entonces, es como una suetita, el uh-huh, ser humano se va a colocar esa sueta, uh-huh, uh-huh, y esa sueta va a ser para siempre, uh-huh, uh-huh, esa sueta nunca se va a quitar, esa es su uh-huh, personalidad. Ahora, no cambia, uh-huh, pero sí crece,
Entonces, yo puedo andar mi sueta o muy limpia o muy sucia. Y eso va a depender de cómo me relaciono con las personas, de cuáles son mis respuestas, si soy una persona proactiva o si soy una persona reactiva. Y todo esto se forma en las primeras etapas de vida del niño o la niña. Yo sí percibo a veces que hay un, y lo hemos dicho aquí otras veces, ¿verdad? Que el padre tiene un miedo terrible a que el niño sufra. ¿Verdad? Que eso, a que, y bajo aquella frase famosa, yo no quiero que pasen lo que yo pasé, o sea, despreciando todo, porque, pero todo crecimiento duele, y ese papá debe entenderlo, ¿verdad? Todo crecimiento lleva implícito un dolor, o sea, en cualquier perspectiva, ¿verdad? Hay un cambio, ¿verdad? Pero papá quiere evitar eso, en el claro. que mi niño llore, que mi niño, pero ya, ¿y entonces, cómo aprendimos nosotros, ¿verdad? Y ahí hay un aspecto también, padre, de la inteligencia de los niños. Saben aprovechar al dedillo todas esas debilidades en el esquema de límites de los padres. Y ahí viene otro tema importantísimo, que es cuando nosotros establecemos límites en el hogar y cuando acordamos reglas o acordamos normas, siempre es muy importante, si están papá y mamá, que se pongan de acuerdo. Que papá y mamá establezcan los límites en completo acuerdo. Porque si yo, como mamá, llego y le digo algo a mi hijo como una decisión final y papá me desautoriza, ¿okay? Yo no le estoy haciendo un daño a mamá ni le estoy haciendo un daño a papá. El daño se lo estoy haciendo realmente a ese niño o a esa niña. Que no sabe a qué figura referirse. Entonces, cuando tengamos un adolescente y se vea en situaciones de duda y demás, no va a referir a papá y a mamá porque siempre fueron personas dudosas y personas que no le generaron seguridad a él. Entonces, por el contrario, es importante que papá y mamá siempre estén en absoluto acuerdo de todo. Exactamente. Sí, porque exactamente, quien va a estar perjudicado es el niño. Y además a veces, entonces él mismo hace una lectura de lo que está pasando y dice, bueno, aquí yo puedo manipular, aquí yo puedo, entonces yo ya sé que cuando mamá me dice que no, yo sé que papá me dice que sí, y empieza desde muy pequeño el niño empieza en ese juego, entonces él va a ir asumiendo. El poder del niño no es porque es una condición natural, sino es por el poder del niño, es porque ha sido delegado por los papás, ¿verdad? Absolutamente. Y cuando los papás están mal, prácticamente eso va a yo creo así que los papás malos, niños también van, papás disfuncionales, niños disfuncionales, definitivamente. Absolutamente, y eso se va a ver, claro. Producto de eso es lo que vamos a ver en las escuelas, lo que vamos a ver en los kinder, lo que vamos a ver en los colegios, y demás, ¿verdad? Y con la particularidad incluso de que en algún momento, sin sentirnos culpables mucho, pero bueno, el resultado justamente de estos hogares, ¿verdad? Que hemos establecido, formado. Muy bien, vamos a ir a unos cortes comerciales de aquellas personas que hacen posible que este programa continúe y ya vamos a volver más con su programa Juventud y Familia. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apart Hotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén. Para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.aparthoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951.
Servicio de Limpieza de Tanques Sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Teléfono 8292-5526. Bueno, seguimos aquí en su programa Juventud y Familia. Contentos, alegres, recordarles que pueden escribir al 8830-1549, ¿verdad? Pueden escribir su mensaje o al 8831-9148. Y también aquí aprovechar que está la licenciada Yaxun Víquez. Además, recordar que ella está trabajando ahí en las oficinas de la parroquia, ¿verdad? Si alguno de ustedes que nos está mirando está interesado en llevar terapia, en acercarse con ella, hacer una consulta, pues ya saben que ahora vamos a dar el teléfono, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar inclusive en el Face, porque está el boletín electrónico. Lo pueden encontrar en el boletín de la iglesia que salió el domingo pasado, pero también ahora se lo vamos a dar para que lo anote y pueda, porque ella atiende aquí en Belén, entonces para que puedan ustedes aprovechar. Además tiene buenos precios. Claro que sí. Ok, hablamos un poco ahorita, siempre en esa línea de los límites, pero sobre las habilidades sociales. Bueno, a ver, cuando nosotros empezamos a hablar de límites, tenemos que hablar por naturaleza del tema de habilidades sociales. Nosotros somos seres socioemocionales. Ajá. Respondemos a los estímulos, provocamos estímulos y demás. Entonces, es de vital importancia que el niño o la niña se desarrolle en un medio ambiente que promueva y que facilite toda esta exploración y demás. ¿Por qué? Porque en base a esto se va a crear esa seguridad de la que estábamos hablando inicialmente. Uh-huh. Y al ser seres socioemocionales, que uh-huh. respondemos justamente a esta parte, es importante que crezcamos, como lo decíamos ahora, con una suética completamente limpia. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, que esta personalidad se vaya constituyendo de forma natural, dentro de la norma. Actualmente se está dando un fenómeno muy interesante con respecto a los preescolares. Uh-huh. Y es que se está exigiendo que niños y niñas vayan al preescolar a aprender a leer y escribir. Y entre más sepan leer, y entre más sepan escribir, y entre más idiomas aprendan, es mucho mejor. No estoy en contra de esto, por supuesto que creo en la capacidad de los niños y niñas. Pero se nos está olvidando una parte muy importante del preescolar, y es justamente la parte de convivencia, la parte de relaciones sociales, la parte de habilidades sociales, porque estamos creando chicos muy buenos a nivel de computación, chicos muy buenos a nivel de tecnología, pero poco habilidosos para crear vínculos emocionales con mucho temor al compromiso, con muchísima falla a nivel emocional, a nivel de crecimiento, porque además se suma que si tenemos a niños así, van a ser muy negativos al recibir un límite, ¿verdad? Porque están completamente ya estructurados en un marco donde no se les permite sentir, donde no se les permite ser, donde no se les permite convivir, tener seguridad de sí mismos, y crecen como en automático, decimos nosotros. ¿Y por qué es importante la interacción entre ellos, entonces? Porque cuando uno interacciona con otro ser humano, aprende del otro ser humano. Uh-huh. Y en conclusión, aprendemos juntos. Claro que sí. ¿Verdad? Empezamos a desarrollar nuestras habilidades, empezamos a darnos cuenta de lo que usted hace, uh-huh. que yo también puedo hacer. Uh-huh. E incluso me doy cuenta de que lo puedo hacer de manera diferente, uh-huh. pero ocupo modelos, ocupo relación en el sentido de poder darme cuenta que no estoy solo en el mundo, de que hay una competencia, y hablando de una competencia sana, de que tenemos que crecer en un medio ambiente con muchísimas personas, y no solamente con mi papá o mi mamá, sobre todo cuando son hijos únicos, pasa muchísimo y se presenta mucho esto, ¿verdad? Entonces tengo todos los juguetes para mí, todo es para mí solo y nunca aprendo a compartirlos, no los quiero compartir, y al preescolar entré a aprender a leer y a escribir. Entonces nunca aprendí hábitos, nunca aprendí a compartir, nunca aprendí a desarrollarme en un medio ambiente. Y esto en un trabajo, ahora sí, llevémoslo a la vida práctica adulta, me va a hacer estar en mi cubículo solo, completamente, respondo a una computadora y a nadie más.
Inclusive en la misma vida de pareja. Exactamente, con vínculos completamente insanos, uh-huh. donde no escucho a la otra persona y donde el amor ya se olvidó como de esos tres ingredientes básicos, ¿verdad? Uh-huh. Justamente, que es parte fundamental de la comunicación. Sí, sí, sí. Principalmente porque los niños ahora juegan con juegos electrónicos muy individuales, o sea, uno... a mí me tocó crecer jugando escondido, jugando que los mismos juegos eran como comunitarios y usted ahí en el, se sensibilizaba. Ahora pues hay uno, los niños tienen sus juegos ya, inclusive individuales, ¿verdad? Su computadora. Y la incursión del Facebook desde muy pequeños los hace más, como más abiertos, ¿verdad? Me parece a mí. Hay todo un análisis sobre ese tema, pero claro. Claro, pero bueno, son accesos... que justamente eso nos invita aún más como papá y como mamá a seguir creciendo y a permitirme escuchar y generar los límites adecuados. Y por eso les decía, no los límites que establecieron conmigo, sino aquellos que creamos son los más funcionales a nivel de familia, que permite el desarrollo no solamente del hijo o la hija, sino de papá y de mamá, como seres individuales y como seres en comunidad también. Okay. Bueno, ya hemos hablado un poquito de cuando papá no apoya el límite de mamá y o viceversa. Tenemos ahí una intervención. Dice doña Mercedes Campos, tengo 45 años y dos hijos y tengo un serio problema porque mi esposo normalmente no se mete, no me apoya y cuando tengo que hacer algo disciplinario, él simplemente no participa. ¿Cómo lograr hacer un cambio? No dice nada de los hijos. 45 años, ella nada más. Tiene 45 años. Sí. Tal vez no vuelva a escribir. ¿Cómo se llama ella? Sí. Doña Mercedes Campos. Mercedes, escríbanos de nuevo la edad de sus hijos. Creo que es muy importante porque... exactamente. Es muy importante saber para tal vez hilar un poquito. Sí, vamos a hablar, pero es muy importante que nos diga la edad de los hijos para saber. Y esa incorporación del papá, bueno, hay que rastrearla más para ver qué es, pero... Absolutamente. Bueno, es lo mismo que estábamos conversando justamente, ¿verdad? La importancia de que si estamos haya una participación activa. Y ahí el cuestionamiento viene mucho hacia, bueno, ¿qué tipo de papá queremos ser? Y ¿qué tipo de mamá queremos ser para nuestros hijos? Y probablemente las dificultades más grandes se generan cuando está la figura, pero hay un sentido más real. Y lo peor, que los chicos lo perciben, que los chicos lo sienten y que los chicos lo reclaman, ¿verdad? Entonces, de ahí la frustración que doña Mercedes puede sentir porque está llevando una carretita completamente sola. Exactamente. ¿Verdad? Con chicos que además están viendo a un papá, que bueno, en buena teoría es su figura más importante, de seguridad y demás, y no hay una identificación con él. Los peligros que caen que tenemos en este sentido es que esta figura siempre la van a querer buscar, entonces la pueden encontrar en otro lugar justamente. Una chica de 13 años y un chico de 10. Okay, sí. Un adolescente y un preadolescente, justamente cuando... Y aquí hay otro tema riquísimo, y es el tema cuando llegamos, y lo vemos muchísimo en los preescolares, llegamos el primer día al preescolar a dejarlos y llega papá y llega mamá. Llegan juntos, hay todo un evento en la casa, ese día, ¿verdad? Fue el primer día del kinder, se aplaudió y demás. Cuando pasan a primer grado, vemos a veces a papá, a veces a mamá. Pero cuando pasan a colegio, están completamente solos. Y es cuando más necesitan de estas figuras de protección. Los adolescentes necesitan a papá y a mamá. Los adolescentes necesitan confiar. Los adolescentes necesitan que papá y mamá escuchen. A un papá y a una mamá dispuestos a escuchar. Y aquí justamente lo que decíamos. A un papá y a una mamá con una capacidad de crecimiento dispuesto a escuchar para después ser escuchado. Sí, sí. Eso es interesantísimo. Y también hay que analizar aquí un aspecto de, porque, vamos a ver, voy a utilizar esta palabra, no es la más correcta, pero a veces yo siento que desde pequeño la maternidad de mamá es como tan grande que abraza al niño y el papá lo hace de lado, ¿verdad? O sea, le empieza a robar, entonces más bien no es tan, algunas veces, y aquí cada quien debe analizarlo, algunas veces no es tanto que papá no se involucra, sino que mamá agarró los hijos, los abrazó y excluyó a papá. Y al final, para unas cosas, es que vos no te metes, es que me toca a mí, pero es que papá, mamá no ha dejado que los hijos vayan siendo
partícipes de eso. Ayer hablaba con una pareja yo que los voy a ir a casar y les decía, al hombre, y les decía, mira qué bonito que ahora que vos, y tenían mucha ilusión de tener inclusive bastantes hijos, hablaban de tener muchos hijos, y tan contento, le dije, bueno, qué dicha que vos, ojalá tengas la oportunidad vos de cambiar mantillas, de hacer chupones, de hacer todos esos roles, porque ahí es donde vas a vivir a plenitud y que usted no le quite eso. A ellos les llamaba mucho la atención, les decía, sí, nunca, porque yo pensaba hacerlo todo, decía ella. Y yo, no, pero ¿por qué le va a quitar eso? ¿Verdad? Entonces sí, tener mucho cuidado a la hora, porque a veces la mamá como que se guinda eso y decir, es que él no, pero fue que quizás desde pequeñito no dio. Que le regalen de nuevo el teléfono de la licenciada. Ah, bueno, todavía no lo hemos dado, pero lo damos de una vez. Ok, no lo han dado. No, pero lo damos de una vez. Sí. Bueno, el teléfono pueden llamar al 8814-7377, con muchísimo gusto. 8814-7377. Ahí lo tienen, ¿verdad? Me pueden llamar o me pueden escribir igual. 8814-7377, pueden llamarla, no en este momento, sino después del programa, ya pueden llamar. ¿Tiene la oficina ahí en el Santo? Exactamente, en las oficinas que alquila la parroquia. Ahí tiene ahí está ubicada pues su oficina. Muy bien. Vamos a ver. Este no es del programa. ¿Qué tipos de padres existen a nivel de límites? Bueno, un poquitito con lo que hemos hablado ya, yo creo que podemos ir vislumbrando tres grandes tipos, por así decirlo. Y aquí es donde tenemos que empezar a hacer la revisión. A ver, el cambio más importante surge en el momento en que yo digo, a partir de hoy quiero cambiar. No importa la edad que tengan mis hijos y no importa la edad que yo tenga como mamá o como papá. Es que si yo quiero hacer un cambio real en mi vida, empieza el día de hoy. ¿Ok? Esa es la parte más importante. Entonces, vamos a ver dónde nos ubicamos. Están los padres completamente autoritarios. Son aquellos padres que son lo que ellos dicen, como ellos dicen, y nadie tiene posibilidad de cambiar eso. ¿Okay? Nunca escuchan a sus hijos, nunca escuchan las necesidades reales y sus hijos terminan por nunca hablar, porque ¿para qué si no los van a escuchar? Son padres completamente rígidos, son padres extremadamente fuertes, y lo que hacen es crear chicos temerosos, chicos con muchísimo miedo a las figuras de autoridad, con muchísimo temor de crecer, incluso. Inseguros ahí. Absolutamente. Ese es como el primer tipo. El segundo tipo es el otro extremo, el que hablábamos, el padre o la madre permisivos. Y es el que todo lo que ellos digan, como ellos lo digan, tratamos de minimizar el dolor, justamente como lo decías, tratamos de minimizar el dolor de que no sufran, de que no les pase nada, de cuidarlos en un 100%, entonces les damos absolutamente todo lo que nos piden, manejamos nuestra vida en torno a como ellos nos dicen. Y creamos también chicos completamente insanos, porque nunca van a tener satisfacción en las cosas que tienen, ¿ok? Ni siquiera provocadas por sí mismos. Exactamente. Y están los otros padres, que son los democráticos, que son aquellos padres que deciden en algún momento de la vida decir, bueno, este fue mi sistema de crianza, de esto funcionó esto, de esto no funcionó esto, y voy a tomar esto otro. Voy a decidir hacerlo de esta forma, vamos a escuchar a nuestros hijos primero, para luego ser escuchados. Y aquí pensemos en esa persona a la que nosotros le tenemos confianza. Esta palabra es muy importante. Esa persona a la que yo le tengo confianza es esa persona a la que yo llego, busco y me escucha. Si vos a mí me escuchás, te vas a ganar mi confianza. Igual es con nuestros hijos. Si nosotros escuchamos a los hijos, pero aprendemos a escuchar sus necesidades realmente, ellos van a tener confianza en nosotros. Y como no podemos estar con ellos siempre, en el momento en que lo necesiten, van a buscarnos como esa figura número uno, como esa figura de seguridad. Esa es la parte más importante y justamente a esto lo que tenemos que buscar. Exactamente. Estemos donde estemos y en el momento en que nos encontremos. Lo importante es que reconozcamos y que decidamos hacer las cosas diferentes. Exactamente. Muy bien, Fernando. Vamos a un corte, y ya retornamos en menos de un minuto. Es para aquí. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahorita un poquito de las pautas para establecer los límites. Quiero que me hables un poco sobre eso. Bueno, la primera la dijimos ya, justamente es esa revisión personal. En medida que yo hago una revisión personal, en que yo interiorizo cuál es la dificultad que yo tengo,
con mi rol de papá, con mi rol de mamá, entonces hago un reconocimiento y después de ese reconocimiento empiezo a aplicar. Lo que, otro punto importantísimo es el tema de la comunicación en familia. Ajá. Si nosotros nos sentamos, si nosotros, ahora el señor que escribió decía, estamos en familia escuchando el programa, si nosotros aprendemos a ser en familia, estamos desarrollando seres humanos, capaces de escuchar las necesidades de otra persona porque es capaz de escucharse sus propias necesidades. Uh-huh. Entonces es muy importante que existan estos vínculos, uh-huh, que existan uh-huh, estos uh-huh. espacios para crear estos vínculos. Otro punto importante es que papá y mamá se pongan de acuerdo, que si ya establecieron un límite, que ese límite se respete. Y uh-huh. muchísimas veces, y aquí es muy frecuente que nos sintamos mal, cuando establecemos un límite y los niños perdón, nos responden, ya no te quiero. Usted es mala, usted es tonta, uh-huh. es que usted es muy feo, mejor quiero a mi mamá. Uh-huh. Y con este tipo de cositas, los niños van modificando la situación uh-huh. y hacen que el límite caiga, uh-huh. porque me hieren emocionalmente. Pero es muy importante que yo como papá o mamá sepa que únicamente son herramientas o estrategias que los niños utilizan porque están retando mi poder. Uh-huh. ¿Okay? Y porque no nos gusta, uh-huh. a nadie nos gusta que nos pongan límites. Y si por nosotros fuéramos... Hacemos de que no y volvemos a lo mismo. Exactamente. Los niños son sumamente inteligentes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y si a nosotros que los adultos no nos gusta, aunque ya podamos entender un poco más, pero a un niño, entonces, o sea, educar, de verdad, cito a una psicóloga, educar es ella se ha fregado. O sea, es educar a un hijo, de verdad, es un asunto muy, muy, muy delicado y desgastante profundamente. Yo ahí en la escuela, cuando hay madres que llegan, entonces ya las felicito. Y yo, ¿qué diga? Felicito por su hija. ¿Qué? Bueno, son unas muñequitas. Pero el comportamiento está excelente. Y es como las alumnas ideales. Pero el comentario es, padre o profesor, usted no sabe lo que me ha costado educar. Y uno le ve la que dice, gracias, y agradecen, pero usted no sabe lo que ha costado. Y por el contrario, se ve otro tipo de donde padre, familia, lo que hace uno es ponerle el hijo de corbata ahí que lo eduque en la casa, porque lo quiere es que uno lo eduque en la escuela. Claro. Pero pero cuesta y duele. Y aquí niño, y eso es lo que, qué interesante eso, porque el niño no nos va a aplaudir. Cuando decimos, no, esto no, esto, o hasta aquí, o el niño no lo va a decir, gracias, mamá, gracias, papá, porque es que así aprendo, pero no. No, ¿verdad? Sino que siempre que va a haber una resistencia, siempre va a haber una resistencia al cambio, siempre va a haber una resistencia al límite, pero por eso es tan importante que papá y mamá sepan que es un trabajo de todos los días, que es una constante, que no nos podemos dar por vencidos, uh-huh. que en medida de que seamos constantes va a haber sostenibilidad de hábitos, entonces los niños y las niñas van a crear un hábito en cuestión de 3 semanas sin ningún problema uh-huh. y ya lo hace y lo adquiere como algo de él y cada vez uh-huh. va a ser un ser humano más interdependiente uh-huh. que al final de cuentas es nuestro objetivo final, crear uh-huh. seres humanos interdependientes uh-huh. que necesiten de nosotros de ellos uh-huh. pero de manera sana uh-huh. Sí, hemos hablado aquí otras veces, pero a su criterio, especialmente cuando se da con padres, cuando hay una pareja divorciada, ¿verdad? Que viene la mamá, está a cargo y quizás mamá tiene todo arreglado, pero viene papá y para aliviar culpa da un montón de cosas. Y un poquito quisiera eso, porque yo sé que hay gente, sí. a veces eso, que nos mira en esta situación. Hay algo muy importante, y es que cuando hay procesos de separación, llámese divorcio o en general separación, tengamos claro que nos estamos separando o nos estamos divorciando de la pareja. Uh-huh. Eso quiere decir que nuestro rol de papá y nuestro rol de mamá siempre sigue y siempre seguirá siendo un rol de papá y de mamá. Uh-huh. ¿Ok? Que si yo fallé, o si quiero pensar que la uh-huh. palabra es esa, si uh-huh. yo le fallé a una compañera, uh-huh. a una esposa, pero no le puedo fallar a los hijos, son roles uh-huh. completamente independientes y muchas veces tendemos a confundirlos. Uh-huh. E incluso utilizamos a los hijos en medio de todo esto para poder llevar información, traer información y demás. Uh-huh. Es importante que cuando se da una situación de estas, de ruptura y demás, aunque haya muchísimo dolor y aunque implique muchísimo desgaste emocional, se sepa que siempre vamos a estar juntos en el hecho de tener que educar. Uh-huh. Entonces, ya que vamos a estar juntos por siempre en esta labor que se nos dio de educar,
debemos establecer hacerlo juntos. Uh-huh. Los límites tienen que ser los mismos en la casa de mamá y en la casa de papá. Uh-huh. No está bien, no está adecuado para los niños que mamá establezca todo un sistema de estudio durante lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y el sábado y el domingo no se estudia porque vamos a la casa de papá. Uh-huh. O todos los días te acostás a las 8 de la noche y cuando voy donde papá me acuesto a la 1 de la mañana porque no importa la hora que yo me acueste. Uh-huh. ¿Verdad? Es aquí donde tiene que existir comunicación, porque los límites tienen que tratar de ser exactamente los uh-huh. mismos uh-huh. en medida de las posibilidades, de las circunstancias, de las situaciones, de este tiempo, de este espacio, ser exactamente los mismos en cualquiera de los dos lugares, porque recordemos que los beneficiados van a ser los niños. Ajá. Y a veces lo que sea, y a veces es la persona que se ha ido, quien está cuando mira a los niños, pues ¿qué no les da, verdad? Se puede darle la luna, le da la luna y al final eso. Otro aspecto que falta, que también sucede mucho, es de la familia de tres generaciones, que bueno, que ahorita los niños son cuidados por los abuelos y los papás ponen velas, y los abuelos que están viviendo la maternidad y la paternidad a su plenitud le echan abajo todas esas normas. Sí, aquí es algo importantísimo y definitivamente es algo que estamos viendo muchísimo. Pero hay una realidad, abuelito y abuelita ya educaron, abuelito y abuelita ya criaron y ellos están colaborando de forma amable en el cuidado y demás. Sin embargo, el cuido no corresponde ni a los centros educativos, uh-huh. ni a las abuelitas, ni a los abuelitos. La educación primaria corresponde a papá y a mamá en el seno familiar. Uh-huh. Es ahí donde nace el proceso educativo. Uh-huh. El pilar fundamental de la sociedad es la familia. Uh-huh. Y si es así, entonces no podemos pretender depositar a un niño en un centro educativo esperando que lo eduquen. Uh-huh. ¿Verdad? Recuerdo... yo trabajé algún tiempo en el Patronato Nacional de la Infancia y recuerdo madres que llegaban con sus hijos a los 16 años y decían, es que ya no puedo más con él, vean a ver qué hacen ustedes. Y era un poco la invitación de, durante 16 años ha hecho lo que él ha querido y a los 16 años quiero venir a imponerle límites, quiero venir a establecer límites, quiero venir a decirle cómo son las cosas, cuando durante 16 años nunca lo he hecho. Por eso la importancia de que revisemos todos los días cómo lo estoy haciendo, cómo lo quiero hacer y qué producto en última instancia le quiero dar a la sociedad, porque eso es lo que estamos haciendo. Esa misión de educar es justamente para generar un producto a la sociedad. Ahí me parece a mí que es importante analizar que, bueno, no es irse al extremo ni tampoco al otro, es buscar como una media en donde los chicos tengan límites, obviamente, hay que poner límites. Pero tampoco hay que ser un ogro, entonces hay que buscar un intermedio ahí en donde ojalá pues un padre cumpla un rol y el otro padre cumpla otro rol. Absolutamente, absolutamente. Sí, exactamente. Iba a preguntar algo a Fernando, ya se me fue las preguntitas. La famosa posición del bueno y el malo. Ajá. Claro, que además es muy frecuente y es muy dada en padres justamente en procesos de separación o de divorcio, uh-huh. ¿verdad? Con quien vivo, ese se convierte en el bueno, con quien vivo la mayor parte del tiempo, uh-huh. Perdón, es el malo. El bueno es el que me lleva los fines de semana, el que me lleva a pasear, el que me lleva a diversión, el que con el que no tengo que hacer tareas, el que es un parque de diversiones al final de cuentas, ¿verdad? Ese siempre se convierte en el bueno. Por eso la necesidad tan grande de poder establecer vínculos de comunicación con este ex compañero, ex compañera. Porque recordemos de verdad que los únicos beneficiados o los únicos que salen lastimados en todos estos procesos son los niños y las niñas. Exactamente. Los padres deben reflexionar, tal vez pienso yo, que ¿cuáles son las razones? Y es que la respuesta no las tenemos nosotros, sino usted, padre de familia, que mira el programa. O sea, ¿cuáles son las resistencias que usted tiene? O ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son las causas por las cuales usted no logra? Dese cuenta usted mismo, mírese usted mismo y diga, bueno, ¿por qué yo no pongo ese límite? ¿Por qué yo no puse de niño ese límite? ¿Qué es lo que ha pasado en mí? ¿Qué es lo que me cuesta? ¿Qué es la dificultad? ¿Qué es? Eso es lo que queremos y buscamos con cada programa. Que aquí no nosotros... Nosotros reflexionamos un poco, pero no sabemos. Cada familia es una historia diferente, ¿verdad? Y pero entonces es eso, que usted se pregunte hoy, ¿qué ha pasado, digamos? ¿Qué dentro de los límites del tema, ¿cuáles son las resistencias que yo he puesto? ¿En qué yo he...? Tal vez una revisión, no para sentir culpa, porque la culpa no hacemos absolutamente nada. La culpa no es nada. Sino más bien es que...
en qué yo estoy fallando, en qué puedo, o qué, en qué lo estoy haciendo bien, en qué puedo mejorar, qué cosas puedo hacer por el bien de los hijos. Me parece que creo que eso es importante. Absolutamente, y justamente eso nos devuelve a esa revisión personal. Que aquí hay algo interesante, y es toda revisión personal provoca dolor. Y a veces le tenemos un miedo a ese dolor personal, y entonces nos llenamos de muchísimas cosas y hacemos muchas otras y nos metemos a trabajar todo el día y evadimos muchas de nuestras situaciones de vida por dolor, justamente. Uh-huh, uh-huh. Porque nos recuerdan partes de nosotros que no nos gustan. Lo que pasa es que si no las vemos, uh-huh, si no las trabajamos, uh-huh, si no las interiorizamos, no las vamos a cambiar. Uh-huh. Y recordemos que los únicos responsables de nuestra vida somos nosotros. Nosotros vamos a decidir cómo queremos sentirnos en cualquier situación de vida. Nosotros vamos a decidir cómo queremos responder y de qué manera queremos responder. Uh-huh. A nosotros mismos. Y si le sumamos a un hijo o una hija, todavía más. ¿Cómo le vamos a responder a ese hijo o a esa hija? Uh-huh. ¿En base a mis miedos, a mis culpas, a mis temores? Uh-huh. ¿O en base a mi decisión de crecimiento y de cambio, justamente? A veces uno mira pleitos de que dice, bueno, en esa casa lo que viven son... O sea, la mamá tiene el comportamiento de adolescente o de niña. Y si al final es... Inclusive hasta la mamá termina peleándose, ¿verdad? Se pelean. Tal vez no físicamente, pero digamos, verbalmente es esto, y que le grita, esa dinámica es muy interesante en esa perspectiva, ¿verdad? De que no se ha asumido, la madre no ha asumido, no está asumiendo sus roles, no, es una niña, o sea, salió a pelear a la niña de ella, ¿verdad? Porque no hay esa revisión, no, justamente, esa revisión. Porque no hay esa toma de conciencia y porque no nos hemos puesto a pensar qué mamá quiero ser, uh-huh, qué papá quiero ser. ¿Qué quiero enseñarle a mi hijo, a mi hija? En este proceso, ¿qué es lo que yo quiero generar? Uh-huh. ¿Okay? Vamos a sacar lo mejor de nosotros. Crecer, uh-huh, es para sacar lo mejor de nosotros. Uh-huh. Y establecer límites nos permite cuestionarnos sobre nuestros propios límites. Uh-huh. Entonces hagamos esa revisión. Es una invitación a hacer esa revisión, uh-huh, y a crecer. A crecer en familia, justamente. Muy bien. Jackson Vick, ¿así? Fernández, ¿vas a dar un comentario? Que me parece que el aspecto de los límites es vital en el desarrollo de la sociedad incluso. Vemos una sociedad en donde no hay límites, en donde pierden los valores. Pienso que Dios tiene que estar muy cerca, Padre, de esas familias, acercarse más a Dios. Bueno, sí, Dios ayuda, en ese caso Dios va iluminando, nos va iluminando de muchísimas maneras. Dios quiere iluminarnos a través de la psicología, también nos ilumina a través de la medicina, nos ilumina a través de las de diferentes formas, ¿verdad? Y hoy Dios habla al ser humano de diferentes formas, y hoy nos ha hablado a través de Yaksum, y efectivamente eso, yo en la integridad del ser humano, si sufre emocionalmente, espiritualmente sufre. El ser humano es un ser integral, ¿verdad? Si se siente feliz, pues también va a tener paz, va a tener tranquilidad. Esa integralidad del ser humano tiene que ver profundamente con Dios. El no ser padres, el no asumir con responsabilidad una tarea de educación, no quiero generar aquí como decir que es un pecado, porque mañana va a llegar a confesarse un montón de gente, pero sí, eso sería como... hay que asumir la tarea con mucha responsabilidad de frente a Dios. Eso es actuar con caridad de frente a Dios, sabiendo que los hijos no son padres de familia, los hijos no son de ustedes, ustedes están para formar a sus hijos, para llevarlos adelante como lo hicieron con ustedes, pero que no es un teléfono que yo tengo, que yo puedo hacer y deshacer, es un ser humano que hay que educarlo, y es una tarea bastante, bastante grave, ¿verdad? Entonces, en eso yo creo que sí, Dios tiene que ver muchísimo con esto, ¿verdad? Pero hay maneras como las cosas tienen que arreglarse, y yo creo que aquí hay un conjunto de técnicas, y ya eso sería a nivel terapéutico, que los padres de familia que tengan dificultades con manejo de límites, todos efectivamente lo puedan atender desde las diferentes corrientes psicológicas, y desde todo puedan atenderlo. Claro, con una particularidad incluso interesante, Dios nos hizo un regalo.
y ese regalo se llama voluntad. Uh-huh. Y nosotros tenemos la capacidad, y él nos dijo, no voy a entrar allí, ¿verdad? Uh-huh. Ese libre albedrío yo se lo regalo a ustedes. Uh-huh. Y cuando decidimos ser papá y mamá, porque es una decisión, uh-huh, decidimos también cómo vamos a establecerlo, cómo, uh-huh, vamos a hacerlo de acuerdo a esa voluntad que tenemos, uh-huh, para hacerlo. Uh-huh. Y de acuerdo a esos roles que queremos establecer, uh-huh, y demás. Entonces, es también muy importante, por eso la revisión personal justamente. Uh-huh. Porque al final de cuentas, de acuerdo a nuestra voluntad, es que vamos a desarrollar todo esto, ¿verdad? Muy bien. Jackson Víquez es psicóloga y psicopedagoga que está trabajando, y además después vamos a mencionar cuando ya esté todo más elaborado un proyecto que vamos a realizar en la parroquia. Por ahora ya está en una de las oficinas de ahí, entonces repetir el teléfono por si ustedes están interesados en conseguir, en adquirir los servicios de ella. 88-14-73-77. Uh-huh. Okay, no sé si querés decir algo con respecto a esto. Ahorita estás ya, bueno, a partir del primero de agosto, de agosto, ¿verdad? Fue que empezaste a atender. Sí, estamos en el edificio Ángel San Casimiro. Ajá. Estamos en local número 9. Ajá. Bueno, estamos atendiendo de lunes a sábado. Uh-huh. Con muchísimo gusto. Todas las preguntas que tengan las pueden hacer con todo gusto. Pueden escribir también y demás. ¿Tu correo sería? Sería viquesjackson@hotmail.com. Ok, muy bien. Y sí quisiera esos minutitos que nos quedan, que nos hablara un poquito ahora que me mencionabas de aquel proyecto de sobre para mujeres dependientes, o okay, que nos comente un poco. Vamos a tenerlo también por aquí. Es un proyecto bastante interesante. Nos pueden buscar también en Facebook. Se llama X Cromosoma. Cromosoma X. Es un proyecto que nace, o es un espacio que nace un poco para mujeres, justamente. Uh-huh. Y empezamos a trabajar diversos temas que nos empezamos a dar cuenta eran una necesidad de población específicamente entre los 25 y los 50 años, que estábamos como abandonaditas por ahí, mujeres trabajadoras y demás, que no nos dábamos tiempo a veces de escuchar nuestras necesidades, nuestras emociones, no nos dábamos permiso por tanto corre-corre, por tanta cotidianidad y a veces nos sumergimos en todo. Y al empezar a trabajar en grupo, nos damos cuenta de que mi necesidad también es la necesidad de mi compañera, también es la necesidad de mi madre, también es la necesidad de mi hija incluso. Y empezamos a crear un espacio donde podemos hablar libremente, uh-huh, donde no somos criticadas, donde no somos juzgadas, y empezamos a crecer. Uh-huh. Empezamos a crecer como mujeres y demás. Uh-huh. Que quieren empoderar en su vida y que, uh-huh, quieren asumir y establecer vínculos sanos. Uh-huh. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a crear círculo de dependencia, claro, empezamos a crear vínculos de dependencia con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestro trabajo incluso, y no nos damos cuenta. Nos vamos en el corre-corre, nos vamos en todos los días y no nos permitimos. Es un espacio para escucharnos, es un espacio para nosotras mismas. Uh-huh. Okay. Y que si Dios quiere, en septiembre vas a iniciar con... Correcto, vamos a tener un grupo para trabajar el tema justamente de dependencia y codependencia, uh-huh, cómo establecer límites justamente, uh-huh, pero también a nivel pues ya adulto, ajá, cómo establecer, ajá, límites y cómo aprender a decirme sí a mí. Vamos a dejar un poquito de lado cómo decir no, vamos a aprender, uh-huh, a decirnos sí a nosotras, uh-huh, sí a mis necesidades, sí a lo que yo quiero, sí a lo que yo busco, uh-huh, ¿verdad? Entonces vamos a tener el espacio y demás. También me contabas de que la misma experiencia que se han trabajado también en hombres, pues también en hombres. Correcto, Cromosoma X nos empezó a generar justamente cambios muy positivos y pareja, uh-huh, e hijos se vieron beneficiados de estos cambios justamente. Entonces, uh-huh, empezamos a crear un poquitito cromosoma Y, uh-huh, ¿okay? Que también permite el crecimiento, pero en espacios para hombres, uh-huh, en espacios de crecimiento para hombres, donde todavía existe muchísimo más tabú y, uh-huh, donde la parte emocional tiene muchísimo más restricción, claro que, ¿verdad? Sí. Nos negamos a nuestras emociones, nos negamos a nuestro sentir, a nuestro, uh-huh, pensar, creemos que no tenemos permiso y nos damos cuenta que conforme crecemos, uh-huh, y sanamos nuestra parte emocional, uh-huh, podemos convertirnos en seres humanos más eficaces, más eficientes, uh-huh, y en última instancia más felices, uh-huh, que pues para eso venimos al mundo, a ser seres humanos felices. Okay, como... Y por último, el ADN, me dijiste, que era para la familia. Ese va a ser para la familia justamente. Estamos haciendo como todo el proceso por ahí.
lo vamos a empezar a trabajar, ADN nos ha empezado a trabajar, vamos a empezar a trabajar lo que es justo para trabajar el tema ya familiar. Ya cuando tenemos a mujeres y cuando tenemos a hombres con una decisión de cambio, con una decisión, con esa capacidad de poder decir sí quiero cambiar, entonces lo vamos a empezar a trabajar justamente a nivel de familia y vamos a llevar cambios y vamos a llevar transformación ya a la familia. Ok, muy bien, cuando bueno, ahora vamos a estar más en contacto con ella, pues estás trabajando cerca y pues entonces cuando vayan a iniciar los proyectos te invitamos de nuevo ya con la otra comunicadora también que va a estar con vos para que nos dé más pautas y la gente se entere un poco más del asunto, ¿verdad? Vamos a ir a unos cortes comerciales y ya volvemos para llegar al último del programa. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén. Para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Bueno, amigos, seguimos aquí en su programa Juventud y Familia. Hoy hemos reflexionado con el tema de los límites y bueno, y hablando con Yaxum, que ya le hemos comprometido a que nos pueda visitar en otros. O sea, públicamente está comprometida a venir a más programas. Públicamente con sí. Muchísimo gusto, claro. Y sí, y es bonito, uno ve cada psicólogo que conoce la vocación y el amor y el cariño y vemos en ella todas estas actitudes. Yo creo que eso es muy importante, esa disposición. Y bien, entonces repetir el teléfono de ella, 8814-7377. Ese es el teléfono de ella que está teniendo aquí en Belén, por si alguno de ustedes quiere ir ya a la terapia. Y uno de los temas básicos, bueno, me parece a mí importante de tratar, es el divorcio. Y posteriormente vamos a tratar el tema del divorcio y otros temas más ahí que van a ir saliendo. Entonces, no sé si quieres despedirte. Sí, bueno, agradecer muchísimo y pues cerrar con una invitación a una posibilidad de cambio, una invitación a poder decirnos a nosotros mismos, yo sí puedo en medida de que yo quiera. No hay temas específicos para personas específicas, no hay tips específicos para personas específicas. Hay necesidades y de acuerdo a mis necesidades hay respuestas que solo las voy a encontrar en mí mismo en medida de que yo haga una revisión personal. Entonces, hacer una invitación a preguntarme qué rol quiero ejercer como mamá, como hija,
como compañera, y conforme a ese rol, conforme a esa respuesta que me doy, empezar a trabajar para conseguirlo, empezar a crecer, justamente darme permiso de crecer, de que yo tengo esa posibilidad de cambio, de que soy un ser humano con la facultad de amar y con la facultad de crear para otros seres humanos, darme ese permiso y hacerlo de manera sana, y esa suetita limpiarla muchísimo para que esa personalidad pueda generar mucho para mí mismo y para los demás. Muy bien, amigos y amigas, una alegría haber compartido hoy con ustedes. Gracias por sus mensajes. Y sabemos que existe muchísima gente, y aquí tenemos el dato hoy de 6.254 personas. Esas son las visualizaciones que tenemos en vivo. Y pero la mayoría de gente que me dice, padre, yo lo veo pero no escribo, yo lo veo pero no escribo, yo lo veo, casi que siempre una, ¿verdad? La mayoría de gente que le gusta nada más ver el programa, bueno, y qué alegría, pero que nos hagan saber, aunque sea así, cuando lo topen a uno en la calle, cuando lo vean a mí, seguida, padre, yo veo el programa, pues eso nos ayuda muchísimo. Yo me he sorprendido enormemente cómo señoras de 80 años ven el programa. Claro, ponen a los nietos, ¿verdad? Ponen a los nietos al internet, ya se sientan, y obviamente los nietos como que no les gusta, le pasa a la sobrina mía, ¿verdad? Prefiere ver combate que ver nosotros, ¿verdad? Pero bien, pero por lo menos va hacia la población del papá, ¿verdad? De los padres y de los adultos que con mucha atención. Agradecerles mucho, muchísimo. Que Dios les bendiga muchísimo. Hoy y siempre lo esperamos, si Dios quiere, el próximo lunes a las 7 de la noche en este su programa Juventud y Familia. Que Dios los bendiga muchísimo. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca hoy y siempre. Muchas gracias, que Dios los bendiga.